Yeah, man, my name is Jimmy. I come from Jamaica, bro. Gonna sing Mato Vu. Oh, 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 oh. Matavu, ohalecha, Yaakov. Mishkenotecha, Yisrael. Matavu, ohalecha, Yaakov. Mishkenotecha, Yisrael. This comes from the portion of Balak. Bilam thinks he's gonna curse Israel. But really, in the end, his mind derails into nothing. In the end, he's blessing Israel. Matavu alecha, Yaakov. Mishkanotecha, Yisrael. Bilam thinks he's bad. He's really good because he blessed Israel. Instead of putting them in a bad mood, he did not curse them. He did bless them. He blessed them with these words. Matavu alecha, Yaakov. Mishkenotecha, Yisrael. Matavu alecha, Yaakov. Mishkenotecha, Yisrael. Yo. Bilam did not curse Israel. He ended up blessing them with the following words. Matavu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. He talked to a donkey, beat it up. He beat it up. But the donkey still loved him a lot and taught him a lot. But he ended up being bad. He never turned a new leaf. He ended up being a villain forever and ever. Matavu alecha Yaakov, Amishkenotecha, Mishkenotecha Yisrael. Matavu alecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. Everybody listen, gather around. Matavu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Listen to those words. Research them. The translation in English. They are good. Good words Bilam spoke. But he meant to curse Israel. He ended up blessing them instead. The donkey helped a lot. But he's still in there being bad. Matavu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Matavu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Matavu ohalecha, Matavu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Israel. Matavu. Mishkenotecha Israel. Chag Sameach, everyone, and welcome to Havdalah, Purim edition. Tonight begins Purim, and we're so excited that you're joining us this evening. Do me a favor, hit the like and the share, and get this broadcast out to everyone, as we have a very special teaching tonight from Rabbi Shapira, all the way from Barcelona, to kick off Purim. It's very exciting, and of course, stay tuned, as tomorrow at 4 o'clock
p.m. Central Daylight Time, we have our very special worldwide Purim broadcast. 10 teachers, as you can see on your screen, the theme is the 10 chapters of redemption. We have 10 teachers who will be teaching on redemption, and we have myself who will be joining you to read the full Megillah. The whole Megillah will be read tomorrow, and please join us for that because it's going to be an amazing time, a very fun time. Bring your children, bring your groggers and noisemakers, what have you, and join us in blotting out the name of Haman, blotting out the name of Amalek tomorrow at 4 p.m. And this is a great time to remind you, as we are coming into Purim, that the great mitzvah of Purim is called Mishloach Manot. It's sending of portions. That's probably the best definition of Manot. Sending of gifts of portions to the poor and the needy. And as you can see on your screen, we have a dedicated fund that is set up for this purpose, to support the poor and the needy in Israel, in Purim. This is so important, and so make sure you fulfill the mitzvah. You can do it with us this year by going to fundly.com/manot-israel, as you can see on your screen. You have plenty of opportunity during Purim to do this. Just make sure you do it before Purim is over, because this is the time, the day, to fulfill this mitzvah. Of course, we're still in Shabbat, coming out of Shabbat and then entering into Purim. So let's go now to the Havdalah service as we leave the Shabbat into the joyous day, the joyous festival of Purim, and celebrate Esther and Mordechai, and also, equally important, blot out the name of Haman from upon the earth. You can join me in page 87 of the Avat Olam Siddur as we are singing Hine El Yeshuati. Hine El Yeshuati Evtach Velo la 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 la
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Amavdil ben kodesh lechol Amavdil ben kodesh lechol Beino המבדיל בין קודש לחול. לחיים and Shavuot Tov, everyone. And we're singing Shavuot Tov as well as Eliyahu HaNavi. Eliyahu, of course, right behind Eliyahu at the door at Pesach. We expect Mashiach ben David, Yeshua ben David. Shavuot Tov, 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 Shavuot Tov. Well, Chag Sameach, everyone. We're going to go now to Barcelona with Rabbi Shapira, who has a very special teaching to kick off Purim tonight. Let's go there now. And as a reminder, we'll see you back here 4 p.m. tomorrow, Central Time, as we have our big worldwide Purim broadcast. It's going to be so much fun. We will see you there. Let's go now to Rabbi Shapira. The title of this message is Overcoming the Last Days. El título de este mensaje es Venciendo los Últimos Tiempos, Aharit Hayamim. I call it a survival guide to overcoming the days in front of us. Yo le llamo esta guía para sobrevivir en estos próximos días venideros. In the parable of Yeshua, Matthew 23. En la parábola de Yeshua, en Mateo 23, He says, you will not see me until you say, Baruch haba b'shem Adonai. Dijo, no me verán más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. That you have to understand the language of Yeshua. Tienes que comprender el idioma de Yeshua. So when he says, Baruch haba in Hebrew, cuando está diciendo, Baruch haba en hebreo, remember, he's speaking to Jewish people. Está hablando a un pueblo judío. They understand what he means. Él entiende lo que él está diciendo. Baruch haba means that we are ready. Baruch haba significa que estamos listos ya.
we are ready for him. Baruch haba means the house is in order. Eso significa, Baruch haba significa que la casa ya está en orden y él puede venir. And the one thing that you're going to notice in the days that coming in front of us that's going to be the biggest commodity. Y lo que está por venir is time. Y tenemos algo que no podemos dar valor, que es, vale tanto, que es el tiempo. Does it seem to you that I'm moving faster? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Sienten ustedes que el tiempo se está moviendo más rápido? Sí. Look at the AI. Mira ahora lo que es la inteligencia artificial. Look at the things you can accomplish in a second. Mire las cosas que usted puede lograr en segundos ahora. Yesterday we had a problem. Ayer tuvimos un problema. Oscar said, "Let me ask AI." Déjame preguntarle a la inteligencia artificial. Within a second, AI fixed our problem. En segundos nos dio la respuesta para resolver una situación técnica. And although it seems like it's great things, y aunque parece que es algo grandioso, I want you to understand. Quiero que comprenda algo. That if you feel the time is moving faster, si usted siente que el tiempo se está moviendo más rápido, it really is. Realmente se está moviendo más time, rápido. Innovation, everything is moving faster. La innovación del tiempo y todas las cosas que estamos viendo se está moviendo muy rápido. We are almost out of time. Se nos está agotando realmente el tiempo a nosotros. So if time is the most precious thing, si el tiempo es la cosa que tiene más precioso y más valor en nuestras vidas, what should we do in the time that we have left? ¿Qué debemos de hacer con el tiempo que nos queda? This is the most important question Esta to es ask. Una pregunta sumamente importante para nosotros. And I would like to give you already the answer. Y ya quiero darle la respuesta. The most important thing you can do with your time, lo más importante que puede hacer con su tiempo es lo siguiente. Is to find the voice of God, es buscar y escuchar la voz de Dios in the world right now. Ahora mismo en el mundo. To hear God in the middle of Barcelona. Para escuchar a Dios aquí en el medio de Barcelona. And it's not easy. Y yo sé que no es fácil. We have too many distractions, too many things. ¿Cuántas distracciones hay? ¿Cuántas cosas ocurriendo a la misma vez? But the one thing that we need to know. Pero una cosa debemos reconocer. Look at Leviticus 1:1. Next slide. Próxima diapositiva. Veamos Levítico 1:1. Adonai called Moses. Y llamó Adonai a Moisés. Here we go. And he spoke to him. Le habló. From inside the tent of meeting. Desde la tienda de reunión. The one thing you can count on. Algo que usted puede contar. Whatever happening in the world. Que lo que está ocurriendo en el mundo. And that is a good news. Y esas son buenas noticias. God's still calling people. En este momento, no importa lo que ocurra allá afuera, Dios está llamando a un pueblo. By name. Por nombre. By name. Por nombre les He está llamando. Your name. Él escribió tu nombre. He doesn't know you as a Mr. Nobody. He knows you by name. Te conoce por nombre y no eres una persona anónima para él. He knows every hair on your head. Él sabe todo el cabello que tienes en tu cabeza. He knows every thought you thought. Él sabe todos los pensamientos que tienes. He knows every struggle that you have. Él sabe todas las adversidades que atraviesas en tu vida. This is good news. Estas son buenas noticias. That God's still in the business. Que todavía Dios está en el negocio. Of calling people. De llamar a su pueblo. Why else would you be here? Entonces, ¿por qué razón estamos aquí hoy? What is this, the Inquisition? ¿Qué es esto, la Inquisición? Anybody force you to be here? ¿Alguien lo forzó a que estuviera aquí? No, you are here by choice. Usted está aquí porque usted decidió estar aquí hoy. Why are you here? Because God somehow got your attention to be here. ¿Por qué está aquí? Porque Dios le llamó la atención, lo llamó y usted está aquí. Now I want you to notice something incredible. Yo quiero mostrarles algo increíble que vamos a ver ahora. Because I am telling you something. Porque le estoy diciendo algo. That I want you to get deep into your heart. Que quiero que esto quede muy profundamente en su corazón. The one thing I know about God. Una cosa sé de Dios. Investing in God. Invertir en Dios. Is not like going to the stock market. No es como invertir en la bolsa de valores. Or to the roulettes. O a unas ruletas. You can win, you can lose. A veces ganas, a veces pierdes. No. When God is calling. Cuando Dios llama, it's a sure those who answer the calling, aquellos que responden al llamado de Dios en sus vidas, it's a sure win. Vas a ganar. It's a 100% guarantee win. 100% garantía que vas a ganar, garantizado. If you are willing, si estás dispuesto, to answer God calling your life, si al llamado que Dios está haciendo en tu vida, you're going to win. Vas a ganar. You're going to be successful. Vas a tener éxito. You're going to be thriving.
Vas a tener mucho éxito and en todo. It doesn't matter what's happening around you. No importa lo que esté ocurriendo alrededor de su vida. God sent 10 plagues upon Egypt. Dios recuerde que envió 10 plagas a Egipto. Not a single plague. Ni una sola plaga. Touched those in Goshen. Tocaron aquellos que estaban en Gosén. Why? ¿Por qué? And they were inside. Y estaban dentro they de Egipto. Were inside Egypt. ¿Sí? Hey. España es Edom. España es Edom. I've been walking near this city for 24 hours. He estado caminando esta ciudad por 24 horas. I have not experienced so much antisemitism in one day in my entire lifetime. Nunca había experimentado tanto antisemitismo en 24 horas en toda mi vida. In the street, people were cursing me. En la calle me maldecían. One guy even pulled his phone. Otro tipo sacó su teléfono. Start to film me teaching. Estaba filmando mientras estábamos haciendo una grabación nosotros. And then he started cursing the Jews. Después empezó a maldecir a los judíos diciendo que eran unos bastardos. A travel guide, a tour guide, say to me, "You're a killer." Un instructor de turista que andaba con un gran grupo le preguntó, "¿Tú eres judío?" Y el rabino le contestó, "Sí, tú eres un asesino." Face it. Es realidad, hermano. You live inside Edom. Estamos viviendo dentro de Edom. But every Edom. Pero en cada Edom. Going to have a Goshen in it. Siempre va a tener un Goshen, un lugar de protección. And you need to remember that. Hallelujah. Tienes que recordar eso. Amen. So the question is, how do I get inside the spiritual when the physical is so chaotic? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo entrar en la parte espiritual si la parte externa y física es caótica? Look at the first word. Mire la primera palabra en hebreo. Vaikra. Vaikra. Do you notice something amazing in the scroll? ¿Se da cuenta algo maravilloso en el pergamino? The letter Aleph. La letra Aleph que está ahí, la rojita, la última. Look at this. I did it specifically because that's the way it's appearing in the scroll. Así mismo está escrito en el pergamino de la Torá, it's con una Aleph pequeñita. At the same height or the weight of all the other letters. Se da cuenta de que ahí la Aleph, la letrita roja, la última, no tiene ni la misma altura ni el peso que las otras letras. Well, what's the letter Aleph represent? ¿Qué representa la letra Aleph? We know what Aleph represents. Sabemos lo que representa la letra the Aleph. The prophet Jeremiah tells us what the letter Aleph represents. El profeta Jeremías nos dice que es Aleph. Aleph is the name of God. Aleph es el nombre de Dios. Is God in España? ¿Dios está en España? Le pregunto. Yes. Claro que sí. He's here. Él está aquí. Because he's Lord over all the universe. Porque él es el dueño y señor de todo el universo. Is he in Barcelona? ¿Está en Barcelona? Yes. Claro que sí. But he's tiny. Pero se ve chiquito. Because the people decide. Porque el pueblo ha decidido verlo chiquito. Whether to minimize him. Porque lo hemos minimizado. Or to magnify him. O nosotros podemos tener la decisión de magnificar su nombre. That is the choice of the people. Eso es el libre albedrío del pueblo. But nobody can wipe out God. Pero nadie puede borrar el nombre de Dios. No human government. Ningún gobierno humano lo puede hacer. Can wipe out God. Puede borrar el nombre de Dios totalmente. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. What Adolf Hitler did in 1940 in Germany? Lo que hizo Adolfo Hitler en 1914 en Alemania. Is not original. It's not original. No es nada original ese trabajo. Where did he learn it? ¿Dónde lo aprendió él? He learned it from the Inquisition. Lo aprendió de la Inquisición. What happened here in Barcelona in 1391? Lo que ocurrió aquí en Barcelona en 1391. In one day. En un solo día. One day. Un día nada más. They decided to wipe out every Jew from Barcelona. Querían borrar a todo judío de Barcelona. Know your historia. Know your history. Conozca su propia historia, por favor. So yesterday I was there. Entonces ayer yo estaba ahí. I went to the information. Fuimos al centro de información. And I said, excuse me, can you tell me where is the old Inquisition building? ¿Me puede decir, por favor, dónde están todos los edificios que tienen que ver con la Inquisición? The guy said, what is an Inquisition? ¿Pero qué Inquisición tú hablas? Le preguntó. I said, what? Le respondió. He said, wait, let me get my manager. Espérese un momentito, déjeme llamar al gerente. I speak to the manager. Hablé con el gerente. And I asked him, where was the old Inquisition building? Y le pregunté lo mismo. Oh, no, no, there was never an Inquisition in España. No, no, aquí no hubo ninguna Inquisición en España. There was not. Are you mad? ¿Estás loco? What information, guys? Why? What is? You don't need. You see, people try to wipe things out from history. El pueblo
en todas partes del mundo tratan de borrar la historia. But you know, when you go, I encourage you, go downtown, go to the Gothic Quarter. Yo le insto que vaya al cuartel gótico. Anybody have ever visited the Gothic Quarter? ¿Alguien ha ido para allá? Everybody go there, we are happy, we are shopping. Todo el mundo está feliz, está contento de compra. No, this place is one of the darkest places on the face of the earth. Este lugar es bien oscuro espiritualmente. You know the big cathedral? ¿Usted sabe esas catedrales gigantescas? Sí. The big cathedral where they have the big market? Donde tienen esos grandes mercados. Turn the left. De hacia la izquierda. To the back of the cathedral. Vaya atrás de la catedral. Look at the stones. Vea las piedras detalladamente. What do you notice on the stones? ¿Qué va a encontrar ahí? Nobody notices anything. Nadie se da cuenta. Look carefully next time you're there. Mire detalladamente. You will notice the blocks. Va a encontrar bloques. Have Hebrew names upon them. Que tienen nombres hebreos ahí en la Why construcción de la catedral. The Inquisition buildings. ¿Por qué un edificio de la Inquisición tendría un will bloque? Have Hebrew names on the blocks. Tendría ese bloque con nombres hebreos. Hermanos, you need to know the truth. Usted necesita saber la verdad, hermano y hermana. This building was built in the 16th century. Este edificio se construyó en los 1600. 200 years later. 200 años después. You need to know this. Usted debe de conocer su historia. This is your history. Esta es su historia. When they wanted to build the building, cuando querían hacer esa construcción, they went to a mountain on the other side of Barcelona. Fueron a una montaña al otro lado de Barcelona. And they looked for raw materials. Y empezaron a buscar piedras. So they saw those giant graveyards. Entonces vieron ese cementerio gigantesco. They had no idea what it is. Y no saben ni de qué se trataba. It was the mountain of the Jews. Era la montaña donde estaban enterrados todos los judíos. So they said, those are good stones. Dice, esas piedras, esas lápidas están bastante And buenas. They cut every tombstone. Y cortaron y removieron cada lápida. So that they have the raw material to build it in Barcelona. Para poder construir catedrales. You know what happened? ¿Usted sabe qué ocurrió? By accident, oops. Por accidente. The stones have the name of the Jewish people on them. Estas piedras tienen los nombres de los difuntos judíos. Those inquisitors. Los inquisidores. Ended up. Terminaron testifying testificando realmente about the authenticity sobre la autenticidad of the Jewishness del pueblo of the judío aquí en España. Aleluya. Aleluya. Even if men aunque el hombre try to wipe out the truth, trate de borrar la verdad, God will never let the truth wipe out. El Dios nunca va a permitir que borren la verdad. You're called up today. Usted ha sido llamado Vayikra. Hoy. Está siendo llamado por nombre Vayikra. I was thinking about this yesterday. I walked there. Y yo estaba pensando, yo caminé ahí. I didn't see the Hebrew. No, yo pasamos por ahí y no vimos el hebreo. Then we went to the house of the Rashba. Después fuimos a la casa del Rashba, un gran sabio, un rabino. What a nice Catholic church. Y vimos una linda iglesia católica. No, come closer. Pero vamos a verla más cercamente la piedra. Oh, this is the entry. Mira, en la entrada había una ranura. What is this? ¿Y qué es esto que está en esta entrada? It's a hole. Hay una ranura. And it's a hole like this. Y es así. And there was something there. Algo había en ese dintel. Oh, this is not a Catholic church. Oh, esto no es una iglesia católica. There was a mezuzah here. Había una mezuzah puesta ahí hace mucho tiempo. That was the house of the Rashba, one of the leading rabbis of Barcelona. Esa era la casa del Rashba, uno de los más grandes líderes y rabinos de ese tiempo en Barcelona. No matter how much we try to cover the little aleph, no importa cuánto el ser humano quiera borrar o cubrir la pequeña aleph, nobody can cover Hashem. Nadie puede borrar el nombre de Hashem. Bnei Sefarad, remember that. Por favor, hijo de Sefarad, recuerdan esto. We need this community to thrive and to grow. Necesitamos que esta comunidad tenga éxito y crezca. Last night, anoche, before Shabbat, antes de Shabbat, we discovered descubrimos algo. That in the Grand Museum, que en este gran museo donde fuimos, and intentionally I did not put the images here because they are upsetting. Y no quise poner las imágenes de las fotos que tomamos en ese lugar para que no se molestara. I told Oscar, let's go because they talk about the relationship between Catholic and converso Jews.
Me dijo el rabino, vamos porque ahí está la historia de los conversos, de los judíos conversos, los marranos y la iglesia católica. Oscar almost got sick, he almost vomited on me. A mí me dio hasta ganas de vomitar cuando empecé a leer todas las cosas que estaban ahí. It was so sick. Fue tan enfermizo lo que vimos en ese lugar. Perversion. Y vimos algo tan pervertido. Not just of the Jewish people. No solamente del pueblo judío. Right? But the perversion of Yeshua. Y también fue pervertido el nombre y la imagen de Yeshua. That it was shocking. Fue sorprendente lo que ellos estaban escribiendo. All the Jews were demons. Todos los judíos, hay una imagen que son todos demonios. And Yeshua looked like some alien baby. He didn't look like anything proper to a Jewish baby. Y Yeshua parecía un bebé extranjero, no parecía un bebé judío. You see? This is the place that you are living. Este es el lugar donde estamos viviendo ahora. That the perversion que la perversión of Yeshua de Yeshua and of the Jewish people y del pueblo judío is in the root. Está en la raíz. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? You have to correct the perversion. Ustedes tienen que corregir esa perversión. God is calling you today to correct this perversion. Dios está llamándote a ti por nombre para traer esta corrección. And this is why this community exists, to prepare and speak about the truth and reveal the truth. Y por esa razón esta comunidad el Señor la ha levantado para hablar de la verdad y enseñar la verdad. Do you understand this? This ¿Ustedes is entienden purpose. Esto? ¿Qué tan importante es? This is the purpose. Este es el propósito realmente de esta comunidad. To correct something historic, para corregir algo histórico that still exists. Que todavía existe hasta el día de hoy. It's funny. I was standing in the place. Yo estaba en pie en el lugar. Exactly on this place. Exactamente en el lugar where the Jews donde los judíos bow down to the church. Se inclinaron hacia la iglesia católica. Committed this, reclaimed their sins to the church. Reclaimed the sins to the church and then got burned down. Y dijeron sus pecados a la iglesia y entonces los quemaron. And I was sitting there. Y estaba sentado ahí. And then there were guys see me with the kippah. Y un tipo me vio con la kippah puesta. They come and curse me. Y vino y me maldijo. I told Oscar. Yo le dije a Oscar. There is nothing new under the sun. No hay nada nuevo debajo del sol, como dice el rey Salomón. The same spirit is still in this place today. El mismo espíritu está aquí el día de hoy. How do we fix it? No aquí, allá afuera. ¿Cómo arreglamos esto? We fix it. Lo arreglamos. By you revealing the aleph. En el momento que tú revelas esa pequeña aleph. The truth. Cuando revelas la verdad about the God of Israel, sobre el Dios de Israel and about the Jewish people, y sobre el pueblo judío here in España. Aquí en España. Amen. Look at this. Look at the next slide. Próxima. Próxima diapositiva, por favor. This is actually from the scroll. Esto es una foto del pergamino de Torah. This Así is Leviticus, mismo está escrito. This is Leviticus 1:1. Ese es Levítico 1:1. Do you notice something very different about the first word? Se da cuenta diferente sobre la Do you notice something very different about the first word, beloved? ¿Se da cuenta de la diferencia de las palabras en la última letra, en la primera palabra? What do you notice? ¿Qué puede ver ahí? The aleph is very small. It's tiny. La letra aleph es súper pequeñita. And one of the signs y una de las señales of the last days de los últimos tiempos es lo siguiente. Is that this little aleph es que esta pequeña aleph will become smaller and smaller and smaller. Se va a hacer más pequeña cada día. The Hebrew word truth, la palabra para verdad en hebreo, start with the word aleph, with the letter aleph. Inicia con la palabra aleph. Think about this word in Hebrew. Piensa en este hebreo en esta palabra un momento. What is the word in Hebrew for truth? It's the word emet. ¿Cuál es la palabra en hebreo para verdad? Emet. If you remove the aleph, si remueves y quitas la aleph de esa palabra emet. Emet. Uh-huh. And you remove the aleph, y la quitas la aleph, you end up with the word met. Terminas con la palabra met, que significa en hebreo emet. Met. Emet es verdad y si le quitas la aleph queda met. Met mean muerte. Dead. Muerte. Dead. Met significa muerte si le remueves And la aleph. And I am telling you something. Y le estoy diciendo algo hoy. We
are dependent at the little aleph. Nosotros dependemos de esa pequeña aleph. You and I are dependent on the truth. Nosotros dependemos de la verdad. We get a warning into this in the New Covenant Scripture in the Book of Revelation. En el libro de Apocalipsis recibimos una advertencia. When we are being warned. A donde nos están advirtiendo. On those who are neither warm or cold. Aquellos que son frío o tibio. Those who are playing with truth. Aquellos que están jugando con la verdad. You know, yesterday I was with my guide, my Israeli guide. Ayer estaba con el guía israelí. And we were talking about the Inquisition. Y estábamos hablando de la Inquisición. And he was saying something that are questionable. Y él estaba diciendo, haciendo algunos comentarios que yo tenía que cuestionarlos. So I asked him, why are you saying this? Y le hice la pregunta, ¿por qué tú dices esto? It's clearly not accurate. No estás correcto en lo que estás diciendo. He said to me, well, I don't like to offend people. Me dijo, mira, a mí no me gusta ofender a las personas. So, we're treading between here and there. Estamos caminando aquí y allá. If you're going to be treading on the topic of the truth, si vas a estar caminando y pisando la verdad, you are going to be consumed by Satan. He will rape you. Vas a ser consumido por el enemigo. So here in this text, aquí en este texto, God is calling and saying, I want to give you the aleph. I want to give you the truth. Aquí en este texto está diciendo el Señor, quiero darte la verdad. Is God calling? Así como llamó a Moisés. Now every Hebrew word, cada palabra hebrea, make out of three letters. Está compuesta de la raíz de tres letras. That's called the root of the word. Se llama la raíz de la palabra. There is something amazing. Hay algo maravilloso about the word vaikra. Sobre la palabra vaikra. The prefix of the word, el prefijo de la palabra, and the suffix of the word, y el sufijo de la palabra, have two words, tiene dos palabras, that make one word, que combinan y hacen otra palabra, to be called, para ser llamado. For example, por ejemplo, Yeshua said, Yeshua dijo, I am and the Father are one. El Padre y yo uno somos. What is this word in Hebrew? You know, in Scripture, Messiah called the stone. He's called the stone. En la escritura el Mesías es llamado la roca. If you take the word stone, si tomas la palabra roca, the prefix, el prefijo es av, the suffix, y el sufijo es ben. Stone, la roca, even, es en hebreo even. Escuche bien esto. Av and Ben, Father and Son, they're one. Av y Ben, Padre e Hijo. We see this. Solo en hebreo se ve eso. Yeah, it's incredible. That's why we need to learn Hebrew. Por eso necesitamos aprender hebreo. The same thing. Lo mismo. Happening in the text. Está ocurriendo aquí en el texto. The prefix of the word. El prefijo de la palabra es. And the suffix. Y el sufijo. Make up two words. Hacen dos palabras. That teaches about the meaning of the word of what God is doing when He's calling que, Moses by name. Que nos muestra qué palabra está usando el Señor próxima, cuando llama a Moisés. Próxima. Look at this. The word vayikra. Próxima. Próxima diapositiva, por favor. Hey, wake up. Vayikra. Vayikra. Look at this word vayikra. Mira esta palabra vayikra. The prefix of the word. El prefijo is in red. Está en rojo. It's the word yakar. Es la palabra yakar. Esa es la raíz. Which means precious. Que significa precioso. Precious. Precioso. And the suffix of the word. Y el sufijo is the word kara. Es kara. Which means to be called. Que significa ser llamado. When he called Moses, cuando llamó a Moisés, it's really a precious calling. Es un llamado precioso para when que se acerque. God calling you by name, cuando Dios te llama por nombre a ti, it's precious. Es precioso para él. It's precious for him. Es precioso para él. When he says Abraham, Abraham, Moshe, when he's calling a person, you need to understand it's a precious calling. Cuando él está haciendo un llamado y dice Abraham, Abraham dos veces, Moisés dos veces, o te llama a ti, es un llamado muy precioso para él. Listen, when God speaks to you, cuando Dios te habla, do not discount it. Do no not lo put deseches. It on the shelf. No lo deseches cuando él te esté llamando.
And don't say, I'm going to deal with this later. When you hear the voice of God, you have to respond immediately. Y no diga, bueno, después yo le voy a contestar al Señor. Responde inmediatamente, heme aquí. I'm sure it was a precious calling for you, Pastor Moses, when God called you out of the church into this. Yo sé que fue un momento precioso cuando cuando le llamaron al pastor y a su esposa fuera de la iglesia para venir a esto. You choose to obey. Decidiste obedecer. Or not to obey. O no obedecer. But I'm telling you something. Pero te digo algo hoy. The call is precious to him. Pero el llamado de ustedes es precioso para él. Even if people do not understand you. Aunque las personas no te entiendan a ti. If God called you to this lifestyle, si Dios te ha llamado para vivir este tipo de vida, and your family does not understand, y tu familia no lo entiende, you need to understand why they don't understand it. Usted debe de comprender por qué ellos no lo comprenden. Because they didn't receive this calling. Es la razón por qué no recibieron el llamado. Ellos. Okay. Don't fight with your family. No se pelee con su familia. They didn't receive this invitation. No recibieron esta invitación preciosa. In reality, en la realidad, maybe they did. A lo mejor sí recibieron la llamada. But they did not pay attention to the little Aleph. Pero no le pusieron atención a la pequeña Aleph. You remember the parable of Yeshua in Matthew 22. I believe every person right now, we're in the final round, every person received an invitation. But some people do not pay attention to the little Aleph. They're too busy in their own affairs. Acuérdese lo que dijo Yeshua en Mateo 22 en la parábola cuando mandó la invitación para la boda. Muchos la descartaron y siguieron en sus negocios, dice. But if the calling is precious to Hashem, pero si el llamado es precioso para el Eterno, what is he called us to? ¿A qué nos ha llamado él ahora? Let me take you quickly to 2 Peter. Vamos al segundo, a segunda de Pedro rápidamente, próxima diapositiva, por favor. Y dice aquí, ¿cuál es nuestro cometido en los últimos días? Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis? En santa y piadosa manera de vivir. Amén. What is the question that is Peter asking you? ¿Qué pregunta está haciendo Pedro aquí? It's very simple. Es bien sencilla. What kind of people are you going to be? ¿Qué tipo de personas vas a ser o vamos a ser? The most important question to ask today. Esta es la pregunta más importante que debemos hacernos a nosotros mismos. Will you be? I'm going to make it very simple. Déjame ponérselo de una manera más sencilla. Will you be a person who answers the precious call of God? ¿Vas a ser una persona que acepta el llamado de Dios que es precioso? Or will you be a person that just ignore the call of God? ¿O va a ser una persona que va a ignorar el llamado de Dios en su vida? He is calling you out of spiritual Edom now. Él está llamándole ahora mismo que salga de Edom espiritual. I was walking on the street of Barcelona and just praying, prayer walking. Mientras estaba caminando en Barcelona, lo que estaba haciendo era orar, orar y orar. And the people are like zombies. Y las personas a veces las veo que están como dormidas, como un zombie. All what they care about is the way they look, the way they dress, and all about their own externalization. Lo único que les interesa es cómo lucen y cómo se visten y solamente por la parte externa de su vida. Do you think it's different in Israel? ¿Usted cree que es diferente en Israel? Or United States? ¿O Estados Unidos? No. Es lo mismo. It's the spirit of the world right now. Este es el espíritu del mundo ahora mismo. You should understand those things, beloved. Debemos de comprender estas cosas, amados Peter hermanos. Is asking you, what kind of people should you be? Y está preguntando Pedro, ¿qué tipo de personas debemos ser en estos últimos días? How many of you today want to answer the precious calling of God? ¿Cuántos de ustedes quieren responder al llamado precioso de Dios en su vida? Levante su mano. Gracias a Dios, he gave us the answer. Gracias a Dios nos dio la respuesta aquí. Live your life in holiness and godliness. Vive tu vida en santa y piadosa manera de vivir. I want you to underline those more holiness. Yo quiero que subraye esas palabras, santidad, godliness, y de una manera temerosa, piadosa para Dios. And here's the grand bomb by all the y aquí viene la bomba grandísima. If you answer, si contestaste the call of God, el llamado de Dios en tu vida, you will be able to speed up, tú vas a poder acelerar the coming of Mashiach, la venida del Mesías. Amén. Amén. Gloria a Dios.
You see, this is the fundamental difference between Christianity and Judaism. Esta es la diferencia fundamental entre el cristianismo y el judaísmo. Christianity believes Yeshua is coming independent. El cristianismo piensa que Yeshua viene independientemente whenever he feel like it. Cuando él quiera. But Yeshua said, pero Yeshua dijo algo, I am not coming, no me verán más y no voy a venir you say Baruch Haba. Hasta que tú digas Baruch Haba B'Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. We are not waiting on him, he is waiting on us. No somos nosotros que estamos esperando en él, sino que él espera en nosotros. And the only thing that can get us ready, y lo único que nos puede preparar para esto, aleluya, is holiness, es santidad, is holiness and godliness, y es esta piadosa manera de vivir. So what the heck does it mean? What should we do? I want to be ready. I want to say Hineni. I want to say I'm ready now. Y yo quiero decir, yo estoy listo. Yo estoy listo. The question is, do you want to say it as well? Pero la pregunta es, ¿usted quiere decirlo también y apresurar el advenimiento de Dios? I want to talk to you about kingdom principle. Quiero hablarle sobre principios de reino. Próxima, por favor. Próxima diapositiva, por favor. Today we are entering the festival of Esther. Hoy, en esta noche, vamos a entrar al festival de Esther. Do you notice something about the book of Esther that is incredible? ¿Se ha dado cuenta de algo increíble en el libro de Esther? Nothing is what it seems to be. Nada de lo que usted lee es lo que realmente está oculto. We have a woman. Tenemos aquí a una mujer. That her name is Esther. Que se llama Esther. But her real name. Pero su nombre verdadero. Is Hadassah. Es Hadassah. She is going throughout the entire story. En toda la historia. With a mask on. Ella tiene una máscara puesta. But at the end of the story, pero al final de la historia, she is a picture of a savior. She is the picture of the Messiah. Ella es una imagen profética de una salvadora o un salvador del mismo Mesías. But it's also a picture of us. Pero también es una imagen profética de cada uno de nosotros. She removed the mask. Se quita la máscara and al final. She revealed who she really is. Y revela al rey quién es realmente. God y a todos. Is calling each and every one of us today to remove the mask, to hear the little Aleph. Dios nos está llamando hoy que nos quitemos nuestra propia máscara y escuchar el llamado de la pequeña Aleph. You cannot find Aleph. Usted no puede encontrar la Aleph. If you put the mask between you and God. Si usted pone una máscara entre usted y Dios. You cannot. No puede. So he's asking you today. Entonces él está pidiéndole a cada uno de nosotros hoy. Vayikra. He says, to you, are we willing to move the mask? ¿Estás dispuesto a quitarte la máscara? Between you and I. Entre tú y yo. Are you willing to be in intimacy with us? ¿Estás dispuesto a tener intimidad conmigo? Who wants to remove the mask? ¿Quién se quiere remover la máscara? From their own personal life. De la vida antigua. What is the worst mask? ¿Cuál es la peor máscara que nos ponemos? In the last days, en los últimos tiempos. And think about it, how many of you heard about the Feast of Tabernacles? ¿Alguien ha escuchado sobre la fiesta de los tabernáculos? What do we do with tabernacle? We build a tabernacle. Levantamos un tabernáculo. We put a ceiling, right? A roof. Le ponemos un techo. It's called a nebuzah. Se llama así. But there is one rule in halacha when you put the ceiling. Hay una halajá, una instrucción rabínica cuando tú pones el techo. The roof, el techo, the stars have to be visible. Tienes que poder ver las estrellas y el cielo. It cannot be like a concrete. No puede ser como concreto. Why? ¿Por qué? Because in tabernacle, porque en el tabernáculo, we remove the mask. It's about remove all the feasts, all the festivals, removal of the mask between us and God. Porque se revela todo y se quita la máscara y vemos exactamente qué representan todas las fiestas, que es una comunión con Dios. The roof has a name. Ese techo tiene un nombre. In Hebrew, en hebreo se llama así. It's called Gog. Se llama Gog. Gog. That's where we get the word Gog. Y de ahí donde saca la palabra Gog. Gog and Magog. Gog y Magog. Santo. That's what it's mean. Gog and Magog. Eso es lo que significa Og y Magog. You are reading about Gog and Magog is a spirit in the world. Gog y Magog es un espíritu en el mundo. That causes you to put a spiritual mask between you and God. Que causa que te pongas una máscara espiritual entre tú y Dios. Are you hearing what I'm telling? ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo?
There is a Gog. There is something to try to separate us from God today. Hay un Gog hoy que quiere separarnos de Dios. And what is it? ¿Y cuál, qué es? Listen to the prophet Isaiah. Mire lo que dice el Next profeta slide. Isaías. Dice. Listen, Isaiah 59:15. Go ahead, Oscar. Sigue, por favor. Bring it. Come. Isaías 59:15 dice: Si falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho presa, y lo vio Adonai y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. You see that? ¿Usted puede ver esto? The number one thing that will stop you from hearing the calling of God and finding the Aleph. La cosa número uno que le limita a usted escuchar el llamado de Dios para encontrar a la pequeña Aleph is if you compromise the truth. Es si tú vendes la verdad y tú la manipulas. If you compromise the truth, si tú vendes la verdad, you know what's going to happen? ¿Sabes lo que va a ocurrir? There will be no justice anymore. Ya no va a haber justicia en el mundo. Okay. What is Torah? ¿Qué es Torah? Can anybody tell me what is the pieces of Torah? ¿Que alguien me puede decir qué es cuáles son las piezas de la Torah? ¿Qué significa? Anybody know? ¿Alguien sabe? There are two pieces to Torah. Hay dos piezas para la Torah. Mitzvah. Mitzvah, mandamientos. The vertical. Verticales. Mishpat. Y mishpat. Horizontal. Mandamientos horizontales. Look at the word that is used here in Spanish. Let me explain the Well, let me explain. Okay. What is this word in Spanish? Derecho. Justice. Right? Justice or derecho, justice, yeah. Justice, not in Hebrew. En hebreo no es derecho. The Hebrew word, la palabra en hebreo, is mishpat. Es la palabra mishpat, la última mishpat que se ve en hebreo. Is all the laws, mishpat, son todos los mandamientos that have to do between one another, que tiene que ver con tu hermano. Es todos los mandamientos horizontales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. When there is no truth, cuando no hay verdad, you guess what is being compromised, beloved? ¿Qué cree que se está dañando ahí? The mishpat. El mishpat, el mandamiento entre tú y yo. Las relaciones se dañan. What happened in October 7 in Israel? ¿Qué pasó en octubre 7 en Israel? What's led to all this mess? ¿Qué llevó a todo este caos que estamos viendo? With Hamas. Con Hamas. For 2.5 years, the state of Israel. Por 2 años y medio, el Estado de Israel. Tried to make a revolution of the judicial system. Quisieron cambiar el sistema judicial. Abortion's legal. Hicieron, querían hacer legal el aborto. The largest LGBTQ parades in Israel. Las más grandes procesiones y manifestaciones homosexuales. Single sex marriages. Matrimonios del mismo sexo. Why? ¿Por qué hicieron Because eso? 50% of the country. Porque el 50% del país. Made their own version of the truth. Hicieron y crearon su propia versión de la verdad. That doesn't include God. Y no incluye a Dios esa verdad. You following to what it's led to? ¿Se dan cuenta a dónde lleva cuando violamos la verdad? Long lack of mishpat. Oscar has his truth, Pastor Moisés has his truth, and I have my own truth. Es como que el rabino tuviera su verdad, el pastor Moisés tenga otra, y yo tengo la mía propia. And there is not ultimate truth. Y no hay una verdad, no hay una última verdad that de Dios. That is the ultimate mask between God and man. Esa es la máscara más grande que hay entre Dios, entre el hombre y Dios, perdón. That stop us from hearing the voice of God. If you want to feel the voice of God, you better live your life in extreme way with rights and wrongs. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, tiene que ser extremadamente cuidadoso en escuchar su voz y vivir una vida santa. And listen, look what's going to happen to you. Mira lo que va a pasar a aquellos que violan la verdad. They will mock you. Te van a, perdón, aquellos que practican la verdad se van a burlar de ti. They will reject you. Te van a rechazar. You will become a prey for a Satan. Las personas te van a atacar. El Satán va a tratar de atacarte. I'd rather lose my right one arm. Yo prefiero perder mi brazo derecho. Than lose my entire neshama. Que perder mi alma completa. What about you y no salvarme.
Are you hearing what I'm saying to you? Y esta pregunta yo le hago a usted también. ¿Qué vas a hacer? Our calling. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestro llamado hoy? To reveal the truth. Revelar la verdad. Our responsibility is to be a community of truth. Nuestra responsabilidad es ser una comunidad que enseña la verdad. Truth is not just toward Hashem. Truth is truth toward one another. La verdad no solamente son los mandamientos verticales con Dios, sino también los mandamientos horizontales con mi hermano. The truth. La verdad is the antidote. Es el antídoto for the mask contra esa máscara that have to come out. Que tiene que ser removida. And this mask is called Gog. That's the spirit of y Gog. Esta máscara se llama Gog. Es el espíritu de Gog y Magog. So you remember what it says? ¿Te acuerdas Peter, lo que dijo? He said, live your life in holiness. Dijo, vive, el apóstol Pedro dice, vive una vida santa y piadosa. And godliness. Y de manera de vivir. So okay, I want to know how to live my life in a holy way. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir mi vida de manera santa? What the heck that means? ¿Qué significa eso? Listen to Paul in Romans chapter 7 verse 12. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la próxima diapositiva. Listen to this. Más. Listen to what he said. Go ahead. Dice, de manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. He tell us what is the definition of holiness. Él nos está revelando aquí cuál es la definición de santidad. Peter tell us to live our life according to holiness. Pedro nos está diciendo que vivamos nuestra vida en santidad. Yeah, you want to be holy? ¿Quieres ser santo? You want to overcome this mask? ¿Quieres vencer esta máscara? You want to fight against falsehood in the society? ¿Quieres luchar en contra toda la mentira? Brothers and sisters, very simple. Es muy simple, ahí está la instrucción. Live your life according to Torah. Vive tu vida de acuerdo como la Torah nos instruye. Torah is the antidote to the falsehood of our society. La Torah es el antídoto en contra de esta mentira de la sociedad. Listen to this. Torah. Escuche esto, la Torah. Is first and foremost. Es primeramente. No, I'm sorry. We're seeing now arguments between ministries. Ahora vemos muchas discusiones entre diferentes ministerios. In Spanish. En español. Should we study the temple? Should we not study the temple? Estudiamos el templo, no lo estudiamos. And I listened to it for 45 minutes in the way here. Y lo escuché en camino para acá, 45 minutos. And all those people. Y toda esa gente, they claim that they teach Torah. Dicen que enseñan Torah. That's not Torah. Eso no es Torah. What is Torah? ¿Qué es Torah? We want to be, we all can agree, we want Torah. So what is Torah? Entonces la pregunta es, ¿qué es Torah? Remember what it says in Isaiah 59:15. The very first thing that God is going to go after. Recuerde lo que dice Isaías 59:15. Dios va a ir detrás de qué? Is the Mishpat. Es a través del Mishpat. Is your relationship. Es el mandamiento entre tu hermano y tú. Torah. La Torah is not what you teach. No es lo que tú enseñas. La Torah no es lo que tú enseñas. This is people who never grew up in Torah. Estas son personas que nunca han crecido en Torah. Torah, la Torah es esto. Is relationship. Significa relaciones. La Torah es nuestras relaciones con las personas. Torah is about people. La Torah se trata del pueblo, de las personas. It's not about what you study. No es solamente lo que estudias. It's about how you love your neighbor as yourself. Es como tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Holiness and godliness. Santidad y vivir una vida piadosa. Doesn't start if you know how to pray prayer book. Yeah, this is a good tool. No es solamente hacer las oraciones, but it doesn't start here. Pero no inicia ahí en el libro del Sidur. It starts in the way you treat your wife. Inicia con la manera que tratas a tu esposa. The way you treat the strangers. De la manera como tratas a los extraños. The way you raise your children. De la manera como estás educando a tus hijos. That is Torah. Eso es Torah. You want holiness, you want to overcome the land the relationships. ¿Quieres vencer Torah en estos tiempos? Is the way you conduct your business. La Torah es como tú conduces tu negocio, manejas tu negocio. He's giving us the antidote and said Torah, but you need to know Torah is the relationship aspect. Tienes que entender de que la Torah es el aspecto de nuestras relaciones con otras personas. Listen to Yeshua himself. Mire lo que dice Yeshua mismo en Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda ante el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano
y luego regresa y presenta tu ofrenda. You follow what Yeshua says? Estamos siguiendo lo que está diciendo aquí Yeshua. He didn't say that the vertical is not important. Él no está diciendo que el mandamiento vertical entre tú y Dios no es importante. Él no dice eso. But he said before you can focus on all the vertical, because most of the time people come from the nations to Torah. Pero antes de enfocarnos en los mandamientos entre Dios y tú, porque las personas de las naciones vienen y quieren enfocarse en eso primero. Focus on the wrong thing. Pero se enfocan erróneamente solamente en Dios. Primero es con tu hermano. Torah is an antidote. La Torah es el antídoto, recuérdate. You focus on the externality of the Torah, que si te enfocas en la parte externa de la Torah, the Torah will become poison to you. La Torah se va a convertir en un veneno. La letra mata. You eso es lo que dice make Pablo. Sure that you don't fall to this trap. Y no puedes caer a esa trampa. So what you need to do, entonces, ¿qué debemos hacer? Focus on relationships. Enfócate en la relación con tu hermano. When Israel received the Torah, cuando Israel recibió la Torah, Parashat Yitro, en Parashat Yitro, what is the next parasha? ¿Cuál es la próxima parasha después de Yitro? I'll help you. Mishpatim. Mishpatim, los mandamientos verticales. He didn't say to him, learn all the things you need about Hebrew, then look like a super Jew. That's not your essence. No te dijo, aprende todo el hebreo para que luzcas como un super judío. No, los mandamientos entre tú y yo. We have to do it. So how do we do it? Entonces, ¿cómo los hacemos? Remember what it says in Isaiah 59:15. Acuérdese lo que dice en Isaías 59:15. The truth. La verdad. Will be crushed. La verdad va a ser tratada de una manera que la van a tratar de aplastar. We need Torah. Necesitamos la Torah, but que es el antídoto. Properly. Pero la necesitamos aplicar de manera correctamente. Torah. Necesitamos una Torah que nos dé la verdad. We did not need false Torah. No necesitamos una Torah falsa. We need the authentic thing. Necesitamos lo auténtico de la Torah. So how do we find it? ¿Cómo lo encontramos entonces? Próximo diapositiva. Look at the Hebrew word truth. Mire la palabra en hebreo verdad. It has the next same value in Hebrew. Tiene la misma gematría y el mismo valor numérico. As the word this is the Messiah, son of David. Que este, escuche bien esto, la palabra verdad 442 es exactamente el mismo valor numérico. Este es el Mesías, hijo de David. Igualito. There is no Torah. No hay Torah. There is no truth. No hay verdad. Without Mashiach. Sin el Mesías. Make sure. Asegúrate. That in the center of the Torah that you practice. Que en el centro de la Torah que tú practicas hoy. Mashiach is in it. Que esté el Mesías ahí. Because if not. Porque si no está él ahí, you diminish the truth. Has minimizado la verdad. You hear what I'm telling ¿me escucha you lo que le digo? He is calling you, él te está llamando a ti hoy to discover the Aleph, para descubrir esa pequeña Aleph in the word emet, en la palabra verdad, which is the name of the Mashiach. Que está el nombre del Mesías ahí mismo. You find truth, you find Mashiach. Encuentras la verdad y encuentras al Mesías you ahí find mismo. The real Mashiach, encuentras al verdadero Mesías. You find Torah. Encuentras la Torah también. Oh, those terrible Jews, they don't know Mashiach. Y como decían ayer, esos terribles judíos no conocen al Mesías. The church doesn't know Mashiach either. La iglesia tampoco conoce al Mesías. They have their own Mashiach. Ellos tienen su propio Mesías. Who is not related to the house of Israel. Que no está relacionado con la casa de Israel. The Jesus that I saw here, el Jesús que vi ayer en esa presentación, have nothing to do. No tiene nada que ver. Yeshua ben Yosef ben Israel. Que con el Yeshua, hijo de Yosef, hijo de Israel. Listen to this. This is your calling. Este es su llamado y escúchelo. La próxima. Próxima diapositiva, por favor. Go ahead, Oscar. La falta de verdad habla del poder decreciente de lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso en este mundo. En el estado en que se encuentra el mundo, se le concederá rienda suelta a Satán para que opere libremente. Las decisiones humanas determinan cuánto poder posee Satán. Escuche bien, las palabras mishtolel se refiere al espíritu de locura que opera debido a la falta de verdad absoluta. Esta falta de verdad enfurece a Dios cuando destruimos el mishpat, es decir, nuestra relación horizontal con los demás. Carencia total de Torah. Del libro La Caída de Edom. To hear this. Quiero que escuche esto. And internalize it. Y quiero que lo internalice también. You determine how much power Satan has.
Cada uno de nosotros determinamos cuánto poder le vamos a dar a Satanás. And I believe it's time to cut him from our life. Y yo creo que ya llegó el momento de cortarlo fuera de nuestra vida. And how you do it? ¿Y cómo lo hacemos? You call light light and you call darkness darkness. A lo que sea and luz, you do not compromise. A lo que sea luz le llamas luz y a lo que sea oscuridad le llamas oscuridad y no los mezclas. Look at this. Mira esto. I wrote this and you should know the reality what's happened in Israel because it's a mirror of the entire world. Proxima, por favor. Lo que está ocurriendo en Israel es una reflexión de un espejo. Continue. Para el resto del mundo. Qué asombroso es que todos los acontecimientos del 7 de octubre en Israel comenzaran con la disputa más importante de la historia judía sobre el tema del sistema judicial y la interpretación de la verdad, de lo correcto y lo incorrecto. Además, impactante que la Biblia profetizará que la guerra final y definitiva que conducirá a la venida del Mesías comenzará a partir de una reforma judicial. Are you hearing what I'm ¿Está escuchando you? Esto? You should know the truth. Usted debe de conocer la verdad. What is happening in my country is happening all over the world right now. Lo que está ocurriendo en mi país está ocurriendo en el mundo entero también. What is our calling? ¿Cuál es nuestro llamado hoy? Our calling is to reveal the Emet. Nuestro llamado es para revelar la verdad. So you are Gentiles according to the flesh. Ustedes son gentiles de acuerdo a la carne. Are called to return back to Torah. Están siendo llamados para regresar a la Torah. But not any old Torah. No cualquier Torah. The Torah of truth. La Torah de la verdad. The Torah that will lead us to the Messiah. La Torah que nos va a guiar hacia el Mesías. And if we don't take it upon ourselves, y si no tomamos sobre nosotros la Torah, Yeshua have some warnings for us. Yeshua tiene unas advertencias para nuestras vidas. Don't take it lightly. No lo tome de manera liviana. The word of Yeshua to us. Las palabras de Yeshua en nuestra vida. In Mateo 24. Mateo 24, 12 y 13. Listen. Y debido al aumento de la iniquidad, ahí usa la palabra anomía en griego, que es falta de Torah, el amor que muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. How do you know if your Torah is the Torah of truth? ¿Cómo tú puedes saber identificar que la Torah que estás practicando es una Torah de verdad? When a person comes to you saying, okay, I agree, Rabino, I agree, I want to learn Torah. Cuando viene alguien y me dice, sí, Rabino, yo quiero aprender Torah. I want to learn Torah. Quiero aprender Torah. But how do you know if this is true Torah? Pero ¿cómo tú puedes identificar que es la Torah verdadera? Use the term here, falta de la Torah, the lawlessness. Él dice iniquidad, falta de Torah. So número uno, Yeshua said, if a person is without Torah, está diciendo Yeshua, si una persona no tiene Torah, he will not overcome the days. Él no va a vencer en los días venideros. Put it into your heart, not ponga eso en su mente y en su corazón. Those are living without Torah will not be able to overcome what's coming. Los que viven sin Torah no van a poder prevalecer en los últimos tiempos. But what about those who come and teach Torah? Y aquellos que enseñan Torah, entonces ¿qué? Which teacher should I follow? ¿Cuál maestro debo de seguir? How do I know if it's the Torah of Mashiach or a Torah of men? How do I know ¿cómo that? ¿Cómo sé si es una Torah del Mesías o una Torah de hombres? Yeshua give us the answer. Yeshua nos dio la respuesta. If the Torah, si la Torah causing your love está causando que tu amor to another, tu amor hacia otra persona to grow cold, se enfríe, it's not the Torah of Mashiach. No es la Torah del Mesías. The Torah, la Torah should fill this place. Debería de llenar este lugar. Not to cause people to go away from here. No causar que las personas se vayan y se your dividan. Torah practice, en la práctica usted de la Torah should cause your friends, debe de causar que sus amigos who don't practice Torah, que no practican Torah to see the love more. Que vean más amor en ustedes. Not less. No menos amor. Torah is called honey. It's bring people in, not acuérdese kicking them que, out. Acuérdese que la Torah es llamada miel en el libro de Proverbios. Va a atraer a las personas, no rechazarlas. Make sure that your convictions. Asegúrese que sus convicciones en la Torah. That not push away your friends and que family. Que no empuje a su familia hacia afuera y a sus amigos. If it does, it's not the Torah of Mashiach. Si lo estamos haciendo, esa no es la Torah del Mesías, que es lo que más estamos viendo en las naciones. Because this love. Porque este amor.
is your antidote. Es tu antídoto. For endure until the end. Para perseverar hasta el fin. You're following this expression, who endure until the end. Mire esta expresión, ¿quién perseverará hasta el fin? If you stand in truth, si se mantiene firme en la verdad, not only that you will hold until the end, no solamente va a poder prevalecer hasta el final, you will thrive, sino que también vas a tener éxito. You will grow. Vas a crecer. You will succeed. Vas a tener mucho éxito. You will blossom. Vas a renacer. You will produce fruit. Vas a dar frutos. Inside Egypt. Dentro de Egipto. You hearing what I'm saying? ¿Está escuchando lo que le digo? Listen for fall of the dome. Próxima. En la próxima diapositiva dice, en las enseñanzas de Yeshua se emplea la palabra griega hipomene, que alude a no retroceder ni huir. Esto es lo contrario de lo que hacen muchas iglesias hoy en día. En lugar de enfocarse en las palabras y promesas de Yeshua, buscan un evento ficticio que los saque de este mundo. ¿Saben cuál es ese evento, verdad? El rapto. Hey, hey, there is no rapture. No existe el rapto. This is something that the church made in their mind. Eso fue algo que fue fabricado por la iglesia. There is only one rapture, it's to Jerusalem. Hay un solo rapto y te va a llevar a Jerusalén directamente. If you want a rapture, si quieres un rapto, let us get ready. Que preparémonos. To go up. Para ascender a Jerusalén. Are you hearing what I'm saying to you? ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? You want to return, waiting for his return? ¿Quiere, estamos esperando por you su regreso? To get ready? ¿Queremos estar listos? Look at your life. Veamos nuestra vida. Look at every broken relationship in your life. Vea todas las relaciones quebradas en su vida. And fix it. Y arréglalas hoy. That's how you're getting ready. Así nos preparamos para Yeshua su venida. Yeshua used this term. Yeshua usó estas palabras. Called love. Called love. Llamado amor. What did he mean by that? Próxima. ¿Qué significa amor? En la próxima diapositiva. I'm giving you a little bit from the fall of Edom today. Le estoy compartiendo un poquito de la caída de Edom. Yeshua nos mandó a perseverar hasta el fin, donde nuestro último obstáculo es el amor frío. En hebreo se llama sinat hinam, odio infundado. Según Yeshua, la Torá es el medio para vencer y combatir los síntomas del fin. Los actos de bondad amorosa y el cumplimiento del mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos permitirá en última instancia perseverar, prevalecer e incluso prosperar en estos días. Por consiguiente, quienes vivan sin la Torá no experimentarán ningún rapto ni podrán perseverar hasta el fin y en definitiva sobrevivir la angustia de Jacob. Amén. Are you hearing what I'm saying? Today our calling is to uncover the Aleph. Ahora nuestro llamado es descubrir esa pequeña Aleph. By developing love to one another. Para que nosotros podamos descubrir esa Aleph, tiene que haber amor entre like los hermanos. Like Yohanan chapter 15. Como dice Juan capítulo 15. Baseless love. Amor sin fundamento. The amar. Second temple was destroyed because baseless hatred. The third temple will raise up only from baseless love. Los sabios dicen que el segundo templo fue destruido por odio a su hermano. El tercer templo va a ser construido por amor a su hermano. Amen. You see the fundamental issue in Christianity. Usted está viendo que el tema fundamental en cristianismo. A religion with 41,000 denominations. Una religión con 41,000 diferentes denominaciones. Are you hearing the number? ¿Está escuchando el número? 40,000 denominations. Más de 40,000 denominaciones. All hear from God. Todos escuchan de parte de Dios. And all believe something completely different. Y todas creen algo diferente. No. The moment you have that. En el momento que tienes eso. You have lawlessness. No tienes ley, estás sin ley, sin Torah. Because the Torah, porque la Torah, is establishing an absolute right and wrong. There is porque no la Torah establece claramente y definitivamente que está bien y que está mal. It's an absolute. Es absoluta. The very first chief rabbi of Israel, el primer director y jefe rabino en Israel, said that the moment the church removed the Torah, dijo que en el momento que la iglesia removió la Torah de su creencia, they actually destroyed the world. Están destruyendo al mundo. It's not an easy statement. No es algo, una palabra
Fácil lo que dijo, es fuerte esa palabra. But I want you to think about it. Pero quiero que se ponga a pensar en esto. In the context of the word of Yeshua. En el contexto de las palabras de Yeshua, obviamente. La próxima diapositiva. Listen to that. Go ahead, Oscar. El cristianismo abandonó la Torah y el Mishpat, ama a tu prójimo como a ti mismo, y se arraigó en una supuesta misericordia y amor que socava el mundo, destruyéndolo. Al despojar la Torah de su contenido divino, se ve superada por la maldad más flagrante. El veneno invade la Torah privada del individuo y se extiende por las almas de las naciones, convirtiéndose en el fundamento del odio nacional y la profundidad del mal y el derramamiento de sangre sin quitar el yugo del cuello del hombre. Los ojos de todos deben ser elevados a la luz del Señor, que será revelada a través del Mesías de Dios de Jacob. Y esto lo dijo el rabino Cook. The moment you move the mishpat, en el momento que usted quita el mishpat, el mandamiento horizontal, you are destroying the little aleph from being visible in the world. Está destruyendo la pequeña aleph que sea visible en el mundo. And then nobody can hear the calling of God. Entonces ahí nadie va a escuchar el llamado de Dios. It's like the generation of Babel. Everybody hears things in their own language rather than hearing one voice and one language. Es como la generación de Babel, que cada quien escuchaba en su propio idioma su interpretación, en vez de escucharlo todos en unidad. You are returning back to the Torah of Mashiach now. Ahora usted está regresando a la Torah del Mesías. To build the world. Para construir al mundo. To build España. Para construir a España. To build spiritually the old ruins. Para levantar las antiguas ruinas y construir. And that's why tonight, look, tonight we are going to read the Megillah. En esta noche vamos a leer la Megila a la puesta del sol. And I know it's probably a little difficult because you probably never heard a Jewish rabbi teach. Yo sé que a lo mejor es bastante extenso y difícil porque a lo mejor no he escuchado a un rabino judío enseñarles. But you need to understand something. Pero deben de comprender esto. That right now you are being robbed. En este momento está siendo usted robado of the truth. De la verdad. God opened the little aleph for you. Dios está abriendo la pequeña aleph y la está revelando para ti. And he's asking you a question. Y te está haciendo una pregunta en este día. What are you going to do with this faint voice? ¿Qué vas a escuchar con esta voz que se oye a lo lejos? Here's what you need to do. Esto es lo que tienes que hacer. You have to do exactly what Yeshua teaches us to do here. Tenemos que hacer lo que Yeshua nos enseña. To endure. Perseverar. To overcome. Vencer. To step on the serpents. Y pisar a las serpientes y los escorpiones. Failure is not an option. El fracaso no es una opción para failure nosotros. Failure is not an option. El fracaso no es una opción en nuestras vidas. So how do you get the fuel? Entonces, ¿cómo podemos tener ese combustible? Give tzedakah. De tzedakah. Do mitzvot. Haga los mandamientos. Do act of gmilut chasadim. Haga actos de bondad y de amor hacia otras personas. The more you do, entre más hace usted eso, the more fuel God give you, más combustible le da Dios a usted, and the little aleph, y la pequeña aleph, will become bigger and bigger and bigger in your life. Se va a convertir y se va a hacer mucho más grande en su vida. So others, para que otros, will be able to see it, para que otros puedan ver lo que and está ocurriendo the en su Heavenly vida, Father in heaven, y bendecir al Señor por to lo que estás your haciendo. Own life. Por lo que estás haciendo a través de tu vida con otros. Is that not the word of Yeshua? Esas no son las mismas palabras Mateo de Yeshua. Five, Mateo 5. So listen to this. Last two slides. Las últimas dos diapositivas. Siga. In Megillah 2:1 we read in the Talmud. En la Megillah 2:1 leemos en el Talmud. Con respecto a quien lee la Megillah sin orden, leyendo primero una sección que está más adelante y luego volviendo a la sección anterior, no ha cumplido con su obligación. Si la lee de memoria o si la lee tradicional al arameo en cualquier otro idioma que no entienda, no ha cumplido con su obligación. Why? ¿Por qué dice esto? Because God wants you to understand. Porque Dios quiere que comprendas todo. He doesn't want you to say I follow Torah.
No, no quieres que digas yo sigo la Torá. And be like this, like a robot. It doesn't. Y que seas como un robot mecánico. Todo. You are not an AI, Oscar. Tú no eres inteligencia artificial. God did not make you to be an AI. No te hizo inteligencia artificial. He made you to understand. Él te hizo para que comprendas todo. And understand this. Y comprende esto. He's calling you today. Él te está llamando hoy. And if you receive him, si lo recibes hoy, you receive the Torah. Recibes la Torá. Receive Mashiach. Recibes al Mesías. Now you can start to understand. Ahora puedes iniciar a comprender. And as you understand more, y mientras tú aprendes y entiendes más, we are wanting to understand how to remove this mask, Proxima. Y estamos aprendiendo Proxima. Cómo remover Proxima. Esta máscara de la humanidad. What are we looking for? ¿Qué es lo que estamos buscando? In the book of Esther. En el libro de Esther en esta noche. Things are not what they appear. Las cosas no son como aparecen. Look at what we are looking for. Mire lo que estamos buscando. Proxima. Próxima diapositiva. We are right now in the biblical month of Adar. Estamos en el mes bíblico de Adar en este momento. Adar. La palabra Adar. Do you notice the first letter? ¿Se da cuenta cuál es la primera letra? Now you know what the aleph mean, right? Ahora ustedes saben qué significa la aleph. Yes, you know what the aleph mean. What is the second part of the word dar? La segunda parte, dar. Dar mean? Dar significa a tabernáculo. Un tabernáculo. A dweller. Una morada. This is what you are called for. A eso está siendo llamado usted, a traer la morada de Dios, a dar. The house. La casa. Of God. De Dios. Casa a la Dios. Casa de Dios. Amen. What did it say in Exodus 25:8? ¿Qué dice? Exodus 25:8. Éxodo 25:8. Build me. Hazme a house. Una casa. That I will tabernacle with you. Para yo poder morar entre ustedes. He is calling you today. Él te está llamando hoy. To prepare his house. Para que prepares su casa. He is calling you today. Te está llamando hoy. To say Baruch haba b'shem Adonai. Para que digas bendito el que viene en he el nombre is del Señor. You to fulfill Matthew 23. Él está pidiendo que cumplas con Mateo 23. He is calling upon you to prepare for his coming. Él quiere preparar que te estés preparada para su venida. Because he's coming soon. Porque viene pronto. Nissan. Viene Nissan pronto por ahí. When the house is ready, cuando la casa está lista, he will appear. Él va a aparecer. What is the word Nissan? ¿Qué significa la palabra Nissan? It's another incredible Hebrew word. Otra palabra increíble en hebreo. It means miracles. Significa milagros. But it also means trials. Pero también significa pruebas. In hebreo, en hebreo, the same word miracle, la misma palabra de milagros, mean trials. También significan pruebas en nuestras so vidas. So the question is, la pregunta para nosotros debe ser la siguiente. Are you willing to go through the trial? Estar dispuesto a atravesar las pruebas to hear his calling, to answer his calling. Para responder a su llamado. Let's say, I want us to say this together. Quiero que digamos juntamente Proxima. Todos. Let's read this together. Leamos juntos todos estos. Will you stand with me? Póngase de pie, por favor. Will you stand with me? Póngase de pie. Póngase de Proxima. Pie. Proxima. Próxima diapositiva. Together. Digámoslo juntos. Jerusalén. Jerusalén. Continúo. No. We're preparing his house together. Junto, junto. Vamos a hacerlo junto. The casa is not your casa, it's everybody's casa. Es la casa de todos. Uno, dos, tres. Jerusalén, Jerusalén. Hay aquí un problema. So remain standing for a second. Quédese en pie un momentito, por favor. How many are now want to receive this, hear this calling of the Baruch Haba B'Shem Adonai and release it? ¿Cuántos de ustedes quieren recibir esa Baruch Haba B'Shem Adonai? Bendito el que viene we en el nombre do, del right? Señor. Todos queremos recibir we eso. All want to say it, amen. Todos lo queremos decir. He
here is the problem. He aquí un problema. There's a catch. Hay aquí un algo que tenemos que ver. Remember the word vaikra? ¿Se acuerda de la palabra vaikra? Precious. Precioso. Call. Llamado. I forgot to tell you something. Se me olvidó decirles algo. About the word yakar. Sobre la palabra yakar que está ahí. Próxima diapositiva. The word yakar. La palabra yakar significa en hebreo. It's not just precious. No solamente es precioso. It's have another meaning. Tiene otro significado. It's. I think she forgot to translate it. Correctly. No, it's there. Expensive. Llamado costoso. The precious calling. El llamado precioso. Is also called the expensive calling. También es el llamado costoso que te va a costar. And that is my question for you today. Y esta es mi pregunta para ustedes hoy. How far? ¿Hasta dónde? How much are you willing to pay? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? To walk and remove the mask. Para ir a quitarse la máscara. The call of God to your life. El llamado de Dios en tu vida. Is precious. Es precioso. Why? ¿Por qué es precioso? Because each and every one of you. Porque cada uno de ustedes are precious. Son preciosos para Él. To Hashem. Para Hashem. He loves you. Él te ama. He's calling upon you. Está llamando sobre ti. But he wants you to know something. Pero Él quiere que sepas algo también. Just as it wasn't the most expensive, entonces, como están las cosas, call for him to send his own son. Como le costó tanto a Él que Él envió su único hijo, you are to follow in the step of Messiah. Ahora nos toca a nosotros seguir en los pasos del Mesías. And to rip this mask, y remover y arrancar esa máscara, you also have to pay the price. También tenemos que pagar el precio. So that you will imitate. So that you will imitate. Para que nosotros imitemos his own son. A su hijo, el unigénito. Who is willing today? ¿Quién está dispuesto hoy? To take expensive. It's going to cost you. Te va a costar este llamado. To return to the house of Israel. Para regresar a la casa de Israel. Is going to cost you. I'm telling you right now. Le va a costar. If you don't willing to take a cost upon yourself today. Si usted no quiere tomar ese costo y ese precio sobre su vida hoy. It's better to run away. Es mejor que salga corriendo ahora mismo. Because remember. Porque acuérdese de algo. Next Shabbat. El próximo Shabbat. Aaron. Aaron. So his own two children. Vio que sus dos hijos. Being barbecued. Se quemaron como una barbacoa. And he said he was silent. Y dice la escritura que se quedó en silencio. But in Hebrew, pero en hebreo dice otra cosa. He was bleeding. En hebreo dice otra cosa. Dice que estaba sangrando. Inside. Por dentro. Vayadam Aaron. He was bleeding inside. Estaba sangrando por dentro y tenía que escoger una de dos cosas. Will he go to bury the dead? ¿Vas a ir a enterrar a los muertos? And will he continue as the high priest of Israel? ¿O vas a continuar como el sumo sacerdote It's de Israel? A picture of Mashiach. Esto es una imagen profética del Mesías mismo. It's going to cost you. Seguirlo a él te va a costar. Here's the good news. Déjeme darle ahora las buenas noticias. The more you're willing to pay. Entre más estás dispuesto a pagar en este llamado, the bigger the aleph, más grande se va a convertir la aleph en tu vida. Become in your life. Se va a convertir en tu vida. Father, we come before you this Shabbat. Padre, venimos ante ti en este Shabbat. And many people here today. Muchas personas aquí hoy. Everybody here actually. Todos están aquí hoy. Receive the call of God. Que reciban el llamado de Dios, Señor. The aleph, la aleph is evident in their life. Que sea visible en nuestras vidas. But if there is a person here, pero si hay alguna persona aquí, Señor, who have not heard the call of God, que no ha escuchado el llamado de Dios, I'm asking today, estoy pidiendo el día de hoy, Señor, make yourself real. Señor, revélate en su vida. Not by the word of Rabbi Shapira. No por las palabras del Rabino Shapira. Reveal yourself to them. Revélate en la vida de cada uno de ellos, Señor. In a physical way. De una manera visible, física. In signs and wonders and dreams and vision. A través de visión, señales, prodigios en la vida de ellos, Señor. Because the aleph is there. Porque la aleph está ahí. Like this stone. Como esa piedra. You just need to know where to look. Tienes solamente saber a dónde tienes que fijar tu mirada. And how to listen. Y cómo escuchar. Thank you, Lord.
Gracias, Señor. That today here, que hoy aquí en este lugar, the blind see, los ciegos pueden ver, the deaf hear, los sordos escuchan, the bent are raised up, los que están encorvados se levantan, and the dead are resurrected, y los muertos están siendo resucitados hoy. Through the Aleph, a través de esa Aleph, even the fainted Aleph can resurrect the dead. La Aleph más pequeñita puede resucitarnos hoy. Yeshua is real. Yeshua es real en Yeshua es real en nuestras vidas. And he is king today. Y él es el rey hoy. Over España, we declare it. Hoy declaramos que él es rey sobre España. And he is king over us. Y es el rey de todo el universo. Lord, for those who already got the calling. Señor, para todos aquellos que ya recibieron el llamado, now is the time, ahora llegó el momento, to take upon ourselves, para tomar sobre nosotros the expensive, el costo del llamado, the Torah, la Torah sobre nuestras vidas, of the Mashiach, del Mesías mismo. Thank you, Lord, gracias, Señor, that you have paid the price, que has pagado el precio on the cross, en la cruz, so that we will learn, para que nosotros pudiéramos aprender what require of us, qué tú pides y requieres de cada uno de nosotros. That's what you meant, a eso te referías when you said, cuando dijiste to pick up our cross, levanta tu cruz daily, diariamente. Thank you, Lord, gracias, Señor, that our precious call, que este precioso llamado become more expensive by the day, que se vuelve más costoso día a día, and more precious, y más precioso eyes, para ti en tus ojos, Señor, because of what we are willing to sacrifice, porque por lo que estamos dispuestos a sacrificar en nuestras vidas. Teach us, enséñanos, Señor, how to sacrifice to one another, cómo sacrificarnos y ser responsables unos de otros, and die to one another, y estamos dispuestos a morir por otros, so that the Torah, para que la Torah will remove all the masks, para que la Torah remueva todas las máscaras de nuestras the vidas. More we love, entre más amamos a otros, the more you will reveal to us, en más te vas a revelar en nuestras vidas. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Señor. I pray upon all of us today. Yo oro sobre todos nosotros hoy, to know, que podamos conocer how precious, qué tan precioso, but expensive, pero también qué tan costoso es el llamado. Is this call, es el llamado to walk with Yeshua, de caminar con in Yeshua the last days, en los últimos tiempos. Amén, amén. Amén y amén. Yeah, man, my name is Jimmy. I come from Jamaica, bro. Gonna sing Mato Vu. Oh, 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 oh. Matavu, ohalecha, Yaakov. Mishkenotecha, Yisrael. Matavu, ohalecha, Yaakov. Mishkenotecha, Yisrael. This comes from the portion of Balak. Bilam thinks he's gonna curse Israel. Really, in the end, his mind derails into nothing, and it ends up blessing Israel. Matavu alecha Yaakov, Mishkanotecha Yisrael. Bilam thinks he's bad, he's really good, because he blessed Israel instead of putting them in a bad mood. He did not curse them, he did bless them. He blessed them with these words. Matavu alecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. Matavu alecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. Yo, Bilam did not curse Israel, he ended up blessing them with the following words. Matavu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. He talked to a donkey, beat it up, he beat it up, but the donkey still loved him a lot and taught him a lot, but he ended up being bad. He never turned a new leaf, he
ended up being a villain forever and ever. מה תבוא עליך יעקב המשכנותיך משכנותיך ישראל מה תבוא עליך יעקב משכנותיך ישראל Everybody listen, gather around מה תבוא עליך יעקב Mishkan Techa, Israel. Listen to those words. Research them. The translation in English. They are good. Good words Bilam spoke. But he meant to curse Israel. He ended up blessing them instead. The donkey helped a lot. But he's still in there being bad. Matovu Olecha Yaakov. Mishkan Techa, Israel. Matovu ohalecha Yaakov Mishkenotecha Israel Matovu 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 ohalecha ohalecha Matovu ohalecha Yaakov Mishkenotecha Israel Israel Matovu